got my drugs from Amsterdam. Señoras y señores, les damos la bienvenida desde el estadio Beira Río, en la ciudad de Porto Alegre, bien al sur de Brasil, en el estadio, por supuesto, del Inter de Porto Alegre. Esto es Manchester City contra Aston Villa. ¿Cómo están, amigos? Soy Mariano Clos, acompañado por quien más sabe de fútbol, el doctor Fernando Niembro. Un saludo, Mariano, a vos, a los amigos que nos están escuchando, a los que están viendo este espectáculo extraordinario. Manchester City contra Aston Villa. Bernardo Silva. Kyle Walker. Álvarez. Muy bien jugada esa pelota. Qué buen quite de pelota. La saca violentamente. Desde esa posición pueden llegar arriba. Lindo pelotazo largo por afuera. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Cortó justito el pase. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Les faltó un poquito de precisión, pero la intención fue muy buena. No fue el mejor de los pases, pero es una excelente manera de romper la defensa por el medio. Álvarez envió para abren bien el balón. Esto es saque de banda. Le pega al arco. Uy, 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 por poquito meten la pelota. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Maticas. La tira larga hacia el banderín del córner. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Emerick Laporte. Todavía ninguno pudo romper el cero. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Esto es saque de banda. ¡Qué buena pelota! ¡Que viene! ¡De lo arriba! ¡Y está! ¡Rebote! Se fue muy arriba del arco. Mariano, tendrían que revisarle los botines a este muchachito. Porque era una jugada muy sencilla. Y terminó tirando una masita. Rechaza el balón para salir del ahogo. La saca lejos. Y
Marino. La jugada queda en la nada, sin siquiera acercarse al área. Hay que buscar por otro lado. Maticas. Busca el delantero, a ver si lo encuentra. De Bruyne. La saca larga hacia afuera. Diego Carlos. Felipe Coutinho. La tira lejos de su campo. Decide abrirla por la derecha. Qué bien se escapó. A ver quién va. Enorme cabezazo. Jack Grealish. De Bruyne. John Stones. Kyle Walker. La tira hacia adelante. Iñé. Se la saca de encima. Se acabó, señores. Final de la primera mitad. Manchester City no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un 0-0. La historia nos dice que estamos 0-0. Ojalá que en el segundo tiempo lleguen los goles. Comienza la segunda parte de este encuentro. Manchester City estuvo en un nivel muy alto durante el partido. Tuvo la pelota, tuvo chances claras de gol y jugó mejor que su rival. Pero todavía no pudo romper el empate. Y si no lo consigue rápido, la presión va a empezar a jugar un papel importante. Ahora, si mantiene su nivel de juego y afina la puntería, el partido es suyo. Álvarez. Abre al sector izquierdo. Buen pase. Watkins recibe con peligro. Kyle Walker la tira lejos de su campo. Uy, 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 sí pasaba. Menos mal que el defensor le tiró el cuerpo encima, porque si no... Abre la defensa con un pase entre líneas. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Ahí está, viene. Se la saca de encima. La defensa debe replegarse. Alan. Abre el juego con el pelotazo. Bernardo Silva no puede moverse con libertad. Está muy marcado. Buscan forzar el error en esa zona para evitar que la pelota circule. Esa presión alta siempre es ventajosa. El problema es que es casi imposible mantener la misma intensidad durante los 90 minutos. Maticas. ¿A dónde enviará el balón? Dendonke. Busca a los delanteros con un pelotazo. ¡Le pegó! Allá va a festejarlo con su gente. Metió un contraataque fantástico. Y a la jugada no se llega por un error forzado ante la presión del rival. Se trató simplemente de una torpeza. Terminaron pagando muy caro. Aston Villa se pone en ventaja 1-0, señores. Pierden 1-0, pero todavía queda tiempo para marcar goles. ¿Y por qué no? Hasta para dar vuelta al marcador. Buena salida. Bernardo Silva. La juegan profundo por afuera. Conduce pegado a la línea.
puede meter la pelota en el... ¡Va con el tiro! ¡Bien ahí el arquero! ¡Fenomenal! Increíble cómo llegó a sacarla. Esto era un gol cantado. Pase largo al hueco. Jack Grealish la tira lejos de su campo. John Stones. Alan abre el juego por la izquierda. Se la saca de encima. Jack Grealish la recibe abierta. Ahora todo vuelve a empezar. Espero que esto realmente abra el partido. Está realizando un gran juego de equipo. Aquí vemos algo tan esencial y a la vez tan olvidado en el fútbol, que es darle la pelota al que tiene la misma camiseta. Se viene una modificación, señores. Hay un jugador sobre la línea listo para entrar al campo de juego. Estaba agotado, llegaba tarde a todas las pelotas divididas, le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos. ¿Podrán sostener el esfuerzo para quedarse con todo después de haber conseguido el empate? Pica el balón. Esto es saque de banda. Aston Villa hace otro cambio de manera consecutiva. No me sorprende esta decisión. Se lo veía muy cansado en los últimos minutos. Un par de piernas frescas le va a venir bien al equipo. La juega larga, cerquita del córner. Y levanta la pelota. No dejó mudos ese disparo, don Miembro. Es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques. Es la manera más inteligente de salir de este resultado. Abren el juego con ese pase. Juega la pelota y la pica. Tendonke. Terminó el partido. Ninguno pudo romper esta igualdad. Así que a los penales ahora. Así es. No hubo gran claridad. Ninguno de los dos equipos hizo lo suficiente para merecer el triunfo. El partido terminó igualado en los 90 minutos. Señoras y señores, esto se define por la vía de los penales. Nos vamos a los penales. Los más experimentados tienen que transmitir calma. Es mucha la presión. Ahí lo vemos ubicando la pelota. Álvarez es el encargado del primer penal. Disparo, Fernando. Watkins se prepara para darle desde los 12 pasos. Viene el tiro. ¡Qué bien aguantó la presión este hombre! ¡Gol! El arquero adivina, pero no pudo sacarla. Ings será el encargado de ejecutar el segundo penal. La tiró por encima del travesaño. Tremendo. Fundamental este disparo. Si lo mete, aumenta la ventaja. ¡Gol! ¡Qué bien le pegó! El arquero se quedó parado. Están dos abajo. Tienen que marcar si quieren seguir con el... Ejecutó con una gran frialdad. Cuando un penal se patea así,
El arquero no tiene chances. ¡Gol! ¡Estupendo! ¡Qué bien aprovechó la duda del arquero! Aston Villa tiene que convertir o se termina el partido. Aston Villa está obligado a convertir o se termina esta historia. ¡Ahí va a llegar! Entró y todavía hay esperanza. Es el gol de la victoria, señores. Ganaron el partido. Qué partido tan parejo, ¿eh? No hubo forma de romper el empate. Eso sí, los ganadores no se han puesto nerviosos nunca. No hay nada más emocionante que ganar por penales. Deben estar tocando el cielo con las manos con este triunfo. Y bien, amigos, llegó el momento del cierre. Fue una gran jornada de fútbol. Gracias. Gracias de parte de Fernando Niembro y Mariano Kloss. Off my face, don't know where I am, 'cause I got my drugs from Amsterdam.